nosotros apoyamos un síndico aquí, que lamentablemente inmediatamente ganó, vivía en la zona de nosotros, ganó inmediatamente, se fue para San Francisco. Él está ajeno de todo como está este pueblo, que no sirve para nada. No hay zafacones de basura, no hay una calle buena, no hay nada. Este pueblo, que estamos ya cansados de lo de mismo. De que abusen. Ya estamos cansados del abuso. De no ser escuchado, ¿qué harán? Seguiremos en el paro. Lucha. Seguiremos en el paro. ¿Qué le pediría al presidente? Pablo, la calle, Pablo. Lo mismo que él dijo. Vida, vamos lo mismo que él dijo. Mientras no da la cara, esta vaina se sigue. Sí. Si no da la cara hoy, vamos a amanecer. Si amanecamos y no viene, sigamos con esta batalla vaina. Síndico. Samuel Estrella. A ese le dijo en el pleno de Guaraguao que se le iban a tirar a la calle y él dijo que se tiren, que iba a apoyar la huelga. Entonces nosotros queremos que él venga a apoyarnos. ¿Fue verdad? ¿Y qué es lo que ellos dicen? El sindiquito ese que se ponga de acuerdo, compra un apartamento de que para Macorís y después se va como que él sí y el otro no. ¿Qué es lo que dice?